Nos vamos para el sector de Yasmín, esto es en la localidad de Puente Aranda, y es que la policía frustró un hurto de un vehículo a la medianoche. Según lo que dice la policía, es que una persona estaba trasladando a otro compañero, de repente aparecen tres sujetos con un arma y allí intentan llevársele el vehículo. Afortunadamente un cuadrante de la policía estaba pasando por el sector. Estos bandidos, al ver a los uniformados, emprenden la huida, ya están revisando cámaras de seguridad. Precisamente nosotros estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuentan. Sí, efectivamente, en la localidad de Puente Aranda, más exactamente en el barrio del Jazmín, cuatro personas en una camioneta de alta gama intentan hurtar a una persona que iba en una camioneta. Con una oportuna información a nuestras patrullas en territorio y reacción policial, se logra evitar este hurto, donde desafortunadamente esas personas logran huir del lugar de los hechos. De inmediato se inicia una verificación en cámaras y unidades de policía judicial para verificar estos hechos y poder así ubicar a las personas que intentaron robar este vehículo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.